Nelson Mandela quan va dir aquesta frase. Per què la defineix, defineix l'educació com un arma i per què la defineix com a poderosa? Les persones titulades era d'un 86% aproximadament. Estudiar, tenir estudis superiors, ajuda a insertar-se, però amb això, per aquesta doble transformació que genera l'educació superior. Per nosaltres sempre és un honor i un plaer rebre aquest tipus d'actes, bàsicament per dos motius, no? Perquè ens permet entrar en contacte amb els nostres propis estudiants, veure que són actius, que són participatius. La participació és un dels elements importants per fer que aquesta generació de joves que sortirà després a la societat estan conscients del seu paper i de la seva feina. Els estudiants, la educació superior, penso més. Per tant, és una bona inversió. Con la globalización, algunos quieren ponernos frente a dos opciones. O una globalización que lleve directamente al triunfo de la cultura global, en lo absoluto, o bien a la reconstrucción de identidades que no son sociales, sino culturales, religiosas o étnicas. Preguntas existenciales siguen planteándose. Hay modelos de multiculturalismo, hay modelos de institucionalización de la integración. Que sepamos que al fin y al cabo no hay gran diferencia. O sea, lo que puede hacer un estudiante marroquí, o sea, es lo mismo que lo que puede hacer cualquier otro estudiante, que sea de Singapur o de China o de Estados Unidos. Y ya tenemos ejemplos. En muchos países, estudiantes marroquíes o jóvenes marroquíes han logrado integrarse, transformar incluso a la imagen que se podría tener del extranjero. Y estoy hablando, por ejemplo, si hablamos, cogemos el ejemplo de Francia. Por lo menos tenemos ahora a tres ministras en el gobierno socialista actual. El acto de hoy es un acto organizado por una asociación de estudiantes marroquíes de la Universidad de Rovira y Virgili. Es una asociación de jóvenes muy dinámicos que no paran de producir ideas y una de ellas ha sido el tema del acto de hoy, que es un poco salir de lo clásico y homenajear a los jóvenes alumnos que recién han obtenido su bachillerato para justamente animarles a que sigan una carrera académica universitaria superior. Com a directora dels serveis territorials d'ensenyament a Tarragona i representant el territori de l'honorable consellera Meritxell Ruiz, és un privilegi estar aquí aquesta tarda en aquest acte de reconeixement a uns joves que són l'esperança i el futur del nostre país i del país dels seus pares i avis. L'administració pot centrar la reforma educativa. Ahmed Chahi, president de l'IBEN Batuta, explicava ja fa un temps que la novetat és que no es tracta de fer classes d'àrab o de religió, sinó de donar suport en aquelles matèries bàsiques com matemàtiques, català o castellà, en els quals els alumnes tenen més dificultats. Chahi assenyalava que la iniciativa va coincidir en el temps en què la intenció amb la proposta de la consellera Irene Rigau, l'anterior consellera, va reconvertir les aules d'acollida en aules de reforç. L'informe presentat per Ibn Batuta al Ministeri encarregat de marroquins residents a l'estranger i afers de les migracions assenyalava que no només es pretenia reduir l'abandonament escolar, sinó les fortes diferències que hi ha entre els alumnes autòctons i els immigrants o fills d'immigrants. Ha sido un acto precioso, organizado por un grupo de jóvenes estudiantes de Tarragona, de origen marroquí, que han demostrado que ser al mismo tiempo marroquí y ser de este país en el que viven es posible. Gente que además, pues por sus estudios, serán seguro unos perfectos embajadores de Marruecos aquí y de aquí en Marruecos. Como también instituciones y entidades marroquíes que han respondido con mucho entusiasmo a nuestra invitación a participar. Entonces, hemos realizado este acto para incentivar, motivar a todos los jóvenes a que estudien, a que se superen, a que estudien más, a que lo hagan bien, a que den una buena imagen de lo que son los marroquíes y en realidad nosotros somos muy bonitos y lo hacemos todo muy bien. Hassan Kassemi.
però el fet de que un marroquí es gradueix amb bones notes, amb el millor expedient, ja, és un fet. Per a nosaltres és un fet per a mi, personalment, com a marroquina, com a àrab d'origen marroquí. Per tant, vull aprofitar per felicitar-les perquè estan, o sigui, estan deixant bona imatge. La fraternitat, el diàlogo, el entendimiento son principios en los que creemos y defendemos cada entidad desde su labor y su misión. حفل اللي اختتام السنه الدراسيه بطراغونه اللي كانت بطبيعه الحال وكنشكر بزاف الجامعيين الشباب اللي قاموا بهذه المبادره وكنظن والله اعلم انها مبادره فريده يعني ما كنظنش انها قامت بها شي جمعيه اخرى فهي حفل ختام السنه الدراسيه 2015-2016 وكان بحضور الاستاذ سعاده القنصل العام الاستاذ عبد العزيز جاسم. Letrado, abogado, licenciado y con varios títulos de esta universidad. También es miembro de asociaciones, de movimientos sociales. Un señor que ha hecho, hace y me imagino, más le vale, seguirá haciendo mucho por la comunidad marroquí, por la integración, por el trabajo social. Llamo a este escenario a nuestro amigo Hilal. عمل اللي هو نسونيت عنده معنى كبير نو فقط لاجل مثلا حفل نهايه السنه الدراسيه بحسب بل هو عمل من اجل الدعم المعنويه ديال الطلبه ودعم واعطى واحد الصوره كذلك اللي كتحفز جميع الطلبه اللي هما مقبلين على الجامعه ان شاء الله يقرا وكتعطيهم واحد الدعم شخصي ومعنوي وهذا الشيء هذا كيفرح بزاف. Y bueno, lo que queremos es ayudar a los estudiantes que sigan estudiando, que encuentren el motivo por el cual necesitan estudiar, que hagan lo que más deseen y que saben que desde aquí, desde la asociación, estamos dispuestos a ayudar a cualquier estudiante para poder conseguir su objetivo. Quiero dar la gracia a todos los asistentes de nuestro cierre de curso académico 2015-2016. Personalmente estoy muy contento de la asistencia, muy contento con las intervenciones de nuestros ponentes y también tengo que dar la enhorabuena a todos los ganadores, tanto de reconocimiento de expediente de bachillerato de la provincia de Tarragona como también del concurso Haz Reflexionar Tarragona.